Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Bien, sean bienvenidos todos y hoy vamos a dar inicio con la clase de matemática discreta. E igual como lo leyeron en el correo de bienvenida, mi nombre es Leonel Obando y pues de momento la presentación con cámara se la voy a deber porque no la tengo instalada en esta computadora, así que bueno, se los debo. Igual no es lo importante en la clase, lo importante es lo que vamos a desarrollar. Entonces, bueno, les doy la bienvenida así ya de manera un poco más amena. Y bueno, esta clase la vamos a analizar. Primero viendo a partir del sílabo que donde lo puse, está aquí. Entonces, sílabo también que es igual se los mandé y lo pudieron observar. Voy a recapitular más que todo lo principal o lo más importante. Entonces, bueno, los requisitos, cada una de las dos carreras que llevan esta clase ya los conocen. Las de matemática es 110 y 111. Los de sistemas, de filosofía y programación, y por lo tanto también se dice entonces, pero bueno, con la parte, con los que están en ingeniería, en sistemas, y alguno que otro de matemáticas que ya he llevado a programación, tengo pensado ahí unos proyectitos al final de lo que vayamos viendo, para agregarlos a la, una figura de exposición que ya les voy a ir comentando. Entonces, básicamente, en lo que concierne a la clase, el nombre de matemática discreta proviene básicamente de que discreto en matemática no se refiere a lo que estamos acostumbrados, sino a básicamente propiedades y nociones que se deducen a partir de números enteros. Así que, y básicamente discreta. En términos sencillos, es una alusión a los números enteros. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con números enteros, qué podemos nosotros construir a partir de eso. Y además de eso, en este curso se suele incluir las nociones de lógica y que son fundamentales sobre todo en la justificación o demostración de propiedades matemáticas. Entonces, aquí ya les menciono brevemente, básicamente un recorrido de todo lo que vamos a ir viendo y los objetivos generales de la clase y el contenido que aquí les pongo que no necesariamente se van a ver en este orden, porque este orden de aquí es el que está usualmente presentado esta clase durante la mayoría de los cursos, puesto que se están ordenados de acuerdo al libro de Grimaldi. Este es, a ver, permítanme. Ok. Entonces, este es usualmente el orden que sigue el libro de Grimaldi, de Matemática Discreta de Grimaldi, que ya lo puse en el campus virtual, y pues lo pueden usar de referencia también. Además de eso, pues resulta que la referencia o la principal referencia que vamos a utilizar en este caso no es ese libro, sin embargo, lo vamos a usar de apoyo. Entonces, en el otro libro que estoy pensando en utilizar, que es este, el de Matemáticas Discretas con Aplicaciones de Susana, que también está en el campus, están los mismos temas, pero presentados de manera un poco distinta en el orden. Empezamos con lógica, luego vemos propiedades de los números enteros, luego hablamos de teoría de conjuntos y relaciones y funciones, y terminamos con combinatoria, básicamente. Entonces, el orden es un poco distinto a lo que está presentado aquí, pero los temas en esencia sí son los mismos. Entonces, con respecto a la evaluación,
Permítanme, déjenme ver una cosita aquí. Sí, aquí tengo un error con los puntajes, pero ya los comento. Básicamente, la evaluación va a consistir en dos pruebas correspondientes a dos grupos de temas, que eso lo pueden ver aquí en la calendarización. Aquí se los detallé más claramente. La primera prueba va a ser sobre lógica, la segunda prueba va a ser al final sobre combinatoria. Y vamos a tener dos exámenes grandes, que son uno correspondiente a la de teoría de números y demostraciones, y el otro examen que corresponde a teoría de conjuntos. Aquí están las fechas más o menos tentativas de cuándo los vamos a ir haciendo. Y bueno, aquí los puntajes, y hay un pequeño problema porque no suman 100. Entonces, aquí lo que sucede es que los exámenes tienen un valor de 30, las pruebas tienen un valor de 15. Eso serían 90 puntos entre todo. Y al final hay una exposición que va a ser 10 puntos, que la coloco en las últimas 2 semanas. Y pues esa exposición básicamente consiste en que yo le voy a asignar con suficiente tiempo. No va a ser una semana antes. Probablemente a partir de la siguiente semana las empiece a asignar. Y la idea de esa exposición es que se va a desarrollar ese ejercicio dentro de un tiempo establecido de 5 minutos. Entonces usted lo presenta como una exposición corta y aquí yo lo evalúo, y también voy a pedir la parte escrita del ejercicio, ¿verdad? Entonces, la presentación, 5 puntos, el escrito, 5 puntos en esencia, y intrínsecamente estoy diciendo aquí que las tareas básicamente no se van a dejar. O sea, voy a recomendar ejercicios, voy a dejar ejercicios recomendados, pero no voy a revisar en esencia un grupo de ejercicios y lo van a tener que presentar, y nada por el estilo. Entonces, los ejercicios van a quedar a cuenta de que cada uno vaya practicando para las pruebas o exámenes. Entonces, y aquí están las fechas más o menos que se está pensadas para cada una de las evaluaciones. Básicamente lo fuerte está en marzo, por decirlo así, porque son los dos exámenes, pero dependiendo cómo vaya surgiendo todo, ¿verdad? Y vamos a ver si esto se puede hacer un poco después. Todo eso se va a ir viendo en el camino, ¿verdad? Pero en esencia eso es el cambio, ¿verdad? Que aquí los puntajes los coloqué mal, estos son 15, 30, 30 y 15. Y pues la reposición va a ser la última semana, el 4 de mayo, y pues esta reposición, según las normas académicas respecto a exámenes, entonces lo que se va a reponer es uno de estos dos. Las pruebas como tal, como son pruebas cortas, no están enmarcadas exactamente dentro de esta figura de reposición. Sin embargo, si el mero día de la prueba hubiese un inconveniente que de manera justificada que con una justificación usted no lo haya podido realizar, entonces lo podemos platicar para ver si se puede reprogramar en el caso particular de los que sucedan. Pero en ese caso sería en caso de que no lo haya hecho. Con respecto al puntaje más bajo, sí sería de estas dos evaluaciones de aquí. Entonces, estos días de las pruebas, intenten tenerlos completamente libres y para evitar perderlos y sobre todo estar de lo mejor preparados. Igual, casos particulares me lo pueden ir comentando por correo o por la mensajería privada del campus virtual. Entonces, aquí en las pruebas van a ser cortas, van a ser de 1 hora, y los exámenes sí van a tardar entre 60 y 90 minutos, dependiendo de la duración, probablemente sean 90. Y los exámenes lo vamos a desarrollar en esta modalidad. Básicamente, usted va a desarrollar su examen en hojas en blanco, con todas sus soluciones y bien rotulado, y durante todos los 90 minutos que dure el examen. Entonces, esos 90 minutos son exclusivamente para estar rayando papel, por decirlo así.
Una vez se termine el tiempo de examen, lo que usted deberá hacer es proceder a digitalizar su examen y subirlo dentro de un tiempo de 20 minutos, el cual considero yo que es suficiente para tomar fotos a los procedimientos realizados. Y bueno, ya les voy comentando qué pueden utilizar para tomar esas fotos y subirlo, porque el archivo tiene que ser en PDF y pues se puede utilizar aplicaciones como por ejemplo Cam Scanner, o hay varias también disponibles, pero yo suelo usar el Cam Scanner para este tipo de digitalización. Entonces, en 20 minutos se puede hacer ese procedimiento y de escanearlos y subirlos en formato PDF. Entonces, ese va a ser el esquema de las evaluaciones. Entonces, lo único que varía entre prueba y examen es la duración, pero de ahí el procedimiento es el mismo. Y pues, está de más, bueno, no está de más decirlo, pero si algún ejercicio no lo digitaliza, y por ejemplo el ejercicio estaba en el campo virtual y se respondió, pero no lo logró subir el procedimiento, entonces no va a tener más del 25% del valor original del ejercicio. O sea, si por ejemplo el examen consiste en que yo pongo una serie de ejercicios en el campus y logra poner su respuesta en el campus, pero sin ejercicio, perdón, sin procedimiento, y el ejercicio valía 4 puntos, entonces no aspira a mantener más de uno. Eso sí está bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, la bibliografía, como les comento, está en el campus. Está el libro de Susana, este libro de Grimaldi también para referencia, y este Grimaldi tiene muchísimos ejercicios también que pueden tomar de referencia. Está la tercera edición, y este es pesado, tiene más de 100 megas, así que si lo van a cargar en teléfono, asegúrense de tener espacio, ¿verdad? Porque este sí pesa más de 100 megas. Sí, su dominio de inglés es considerablemente satisfactorio, pues puede utilizar la quinta edición, que también se la subí, solo que ese solo está en inglés. Y este creo que no lo he subido, no estoy seguro, ya voy a revisar, pero el de Richard Johnson Bauck también es buena referencia. Ese está en la sexta edición, ese igual se consigue fácil en internet, pero igual creo que lo voy a subir o ya estaba subido, voy a revisar. Entonces, estas son básicamente las reglas de juego. No sé si hay alguna pregunta. Solo una pequeña. Que veo de que las actividades son prueba, examen, prueba. Sí. Y en las observaciones está, por lo menos el primer punto, de que las tareas deberán ser resueltas. Entonces, no sé. Es cierto, lo que pasa es que, bueno, antes tenía prevista ¿cómo se llama? La evaluación de tareas, pero él tiene razón, no lo quité de aquí de las observaciones, pero sí, es buena la pregunta porque es una inconsistencia. Pero sí, básicamente, sí, sí, lo de las tareas sí ya lo aclaré aquí, es solamente esa inconsistencia, gracias por comentármela. Pero sí, no es que van a haber tareas, sino que las tenía contempladas en sílabos anteriores. Por eso solamente lo copié ahí y no lo escribí bien en la parte de observaciones. Ah, ok. Bueno, gracias. No, gracias a usted por corregirme. Y no sé si hay alguien más, alguna otra pregunta. Buenas tardes, Lick. Tengo una pregunta. Dígame. En los puntajes usted había dicho que no están completos, ¿verdad? Sí. Aquí hacen falta 30. Correcto, sí. Son básicamente estos dos valen 30, los dos exámenes son de 30 puntos y las pruebas son de 15. Tarea no habrá en este curso, ¿verdad? No voy a evaluar una tarea como tal. O sea, yo siempre voy a dejar ejercicios recomendados para estudiar. Y que lo que voy a hacer en compensación, por decirlo así, es que los ejercicios de tarea, o que se queden así como de tareas, entre comillas, porque no van a ser revisados, tengan relación considerable con los ejercicios de examen, o con cierta parte de los ejercicios de examen.
¿El examen usted lo hace? Sí. Ah, solamente, muchas gracias por la sala. Buenas tardes. Sí, dígame. Tenía una duda, ¿la clase será a diario? Pues lo ideal es que sí, el periodo pasado estuve dando la clase. ¿Las graba o no? Sí, al igual que esta, y es un comentario que había que hacer. Todas las clases, todas las sesiones, la podía grabar para poderla poner después en el campus virtual, en caso de que alguien en algún día en específico no pueda estar en la reunión, entonces pueda siempre ver lo que se vio cada día, y si hay alguna duda, igual la puede hacer por cualquiera de los medios. Me repito porque... ¿Podría repetir lo que dijo? Sí. Sí, me salió un mensaje de conexión a internet, lo repito, que voy a estar grabando todas las sesiones y las voy a subir en campus en caso de que si algún día no pueden estar presente en una reunión de estas, entonces la puede revisar en el tiempo que tengan disponible y hacer consultas en caso de que las haya. ¿Y las clases van a ser todos los días? Sí, la clase la vamos a realizar. A menos de que considere de que no haga falta reunirnos, pero en ese caso se los notificaría. Pero de lo contrario, vamos a suponer de que la clase se realiza todo, o las sesiones vía Zoom se realizan todos los días. De lunes a jueves. Y de ser necesario, es posible que en algunos casos... podamos reunirnos los viernes, si les parece, para resolver ejercicios más que todo. Ejercicios que ustedes en la semana hayan visto, que tengan dudas de cómo se resuelven y ese tipo de cosas. Porque suele suceder que de repente trabajando un ejercicio un día, me lo preguntan en clase que cómo se puede resolver o alguna idea. Entonces lo mejor sería reservarles un espacio al final de la semana y los que puedan estar pues presentes en la reunión, pues podemos reunirnos. Igual, como todo se va grabando y todo se va subiendo, en caso de que alguien no pueda estar presente o en una de las clases o en las reuniones de ejercicios extra que puede llegar a haber, siempre va a estar todo subido. Entonces, en ese sentido, no se sientan como... obligados a estar todos los días a esta hora, con tal estén revisando lo que se sube por lo menos el día de por medio, ¿verdad? Y el otro comentario que les hago es que si bien es cierto, no va a ser 100% obligatorio, ¿no?, estar en todas las reuniones, ¿verdad? Lo ideal es que sí, porque ahí inmediatamente usted puede hacer alguna pregunta sobre el tipo algo que no se entendió, algún paso, y puede tener la retroalimentación en el momento. Ese es el beneficio de estar en simultáneo, que las dudas se pueden aclarar en el momento. Entonces, Ivin, no sé si hay alguna otra pregunta al respecto de lo de la clase en general. Ok, entonces vamos a discutir brevemente lo que estaba para hoy, según la calendarización que les mandé. Hoy lo que nos tocaría sería básicamente hablar sobre el lenguaje matemático, lo que es las variables en como tal y los tipos de enunciado que nos solemos encontrar en matemáticas. Entonces, vamos a ver. Matemática discreta. Entonces, básicamente, con lo que corresponde a variables... Igual todo esto está desarrollado en esa misma secuencia en el libro de Susana, pero aquí solamente lo vamos a comentar por encima básicamente, y si
Y si alguien tiene alguna duda y previamente leyó lo que correspondía al día de hoy, lo puede hacer perfectamente. Pero esa es otra cosa que voy a comentar así rápidamente, que la idea de la clase es más o menos la siguiente. Usted va a venir hoy, por ejemplo, y va a ver, bueno, ¿qué tocaría mañana? Mañana miércoles toca hablar sobre el conjunto y el producto cartesiano. Entonces, ¿cuál es la labor o lo que debería hacer usted como estudiante? Pues va a tomar el libro de referencia, va a buscar la sección que corresponde a conjuntos, que sería la sección 1.2 de este libro. ¿Sí? Y bueno, voy a leer esta sección 1.2 y voy a tomar nota de lo que no entendí. Entonces, cualquier cosa que no se entienda o estos ejemplos, si hay alguno que no se ha desarrollado de la mejor manera o que tenga alguna duda de cómo o de la justificación, porque aquí aparece el ejemplo y su solución. Entonces, lo que corresponde sería analizar el ejemplo, entenderlo, asimilarlo, y cualquier duda que haya se puede plantear acá. Igual yo voy a tomar de esta sección los detalles más importantes que vale la pena o de los que uno no se puede perder, por decirlo así. Cosas que haya en esta sección de las que uno no puede pasar sin observarlas. Entonces, voy a hacer principalmente énfasis en eso, pero su labor sería la de leer toda la sección, tomar nota de lo que quede, sea confuso o no haya quedado claro, y eso. Ya el día de la clase, o sea, mañana, lo que vamos a venir a hacer es que yo voy a comentar lo más importante de esa sección y cualquier duda que haya tenido, ya sea de lo que se vaya comentando o la lectura que haya hecho, se puede resolver en el momento. Entonces, esa es más o menos la temática o el esquema de la clase. No estoy seguro, a ver si me pueden responder, si quedó claro o si lo explico de una manera más resumida, más sencilla. No sé si quedó claro la forma en la que vamos a desarrollar la clase. Sí, sí quedó claro. Ok. Igual, si alguien tiene alguna duda o no se entendió del todo claro para alguien cómo desarrollar la clase, me lo puede comentar ahora y hago un mejor esfuerzo para comentarlo. Ok. Bien, entonces, básicamente con respecto a variables, variables en matemáticas se utilizan en todo momento. Es básicamente la esencia de la matemática, por decirlo así. El poder empezar a abstraer cosas. Porque básicamente es la utilidad de las matemáticas. En un sentido práctico, cada vez que uno resuelve un problema aplicado, lo que hace es abstraer determinadas propiedades o determinadas cuestiones del problema a tal punto de plantearlo de una manera que es más sencilla de resolver por esa generalidad o esa abstracción que se hizo. Por ejemplo, imaginemos este problema que, si bien es cierto, es matemático, está planteado en un lenguaje común. Entonces, este problema se nos pregunta si hay algún número que al duplicarlo y sumarle 3, nos dé igual o nos dé lo mismo que elevarlo al cuadrado. Y esta podría ser alguna forma de, o de repente pudo haber sido, la forma en la que quizás los antiguos griegos o incluso todavía antes
se planteaban problemas de matemáticas, por decirlo así. Eso, esto puede haber sido algún problema de, no sé, digamos, distribución de maíz en un campo o algo por el estilo, ¿sí? De civilizaciones antiguas, y se lo preguntaban quizás así. Hay algún número que si al duplicarlo y sumarle 3, me da lo mismo que elevarlo al cuadrado. Entonces, si bien es cierto, esto es un problema matemático como tal, está expresado en un lenguaje común. Y pues al utilizar variables podemos pasar a un lenguaje más matemático, por decirlo así. Y plantearlo de la siguiente manera. Existirá un número X tal que 2x más 3 sea igual a x al cuadrado. Vean que aquí toda esta frase de que está enmarcada acá, nosotros lo transformamos en el lenguaje matemático en una ecuación. Entonces, es básicamente algo que se va a estar haciendo durante esta clase, que es pasar del lenguaje común o el pasar de cosas establecidas en lenguaje común a un lenguaje matemático que podamos interpretar de una manera más abstracta. Y pues ya ahí darle solución a este problema quizás se vuelve un poco más sencillo que resolverlo así con palabras. Aunque quizás nuestro entrenamiento con las primeras clases que hemos llevado nos sirve para poder establecer ninguna distinción real entre ambos problemas. Quizás ambos los puedan resolver de manera sencilla. Sin embargo, este es el proceso de transformación de la matemática, por decirlo así, mediante el uso de variables. Es básicamente simplificar el problema de alguna manera. Entonces, bueno, ahí podrían ustedes ver cuál sería en esos números si es que existe. Entonces, bueno, eso con respecto a variables es básicamente la idea. Poder abstraer cantidades que no se mencionan explícitamente. Y lo otro que íbamos a comentar el día de hoy es sobre los tipos de enunciado. Y es que ustedes van a ver en matemática, tanto a lo largo de esta clase como en cualquier formación matemática que sigan después de esta clase, que la matemática un poco más formal, es decir, no la que simplemente consiste en resolver ecuaciones, sino la que va un poco más allá en establecer teoremas o cosas así, siempre uno hace o uno establece enunciados. Un enunciado es básicamente una oración, una... el enunciado no hace falta explicarlo demasiado, pero en esencia es una declaración que uno hace. Y en matemática hay de diversos tipos, y según sea el tipo, nosotros lo analizamos de esa manera. Entonces, de momento vamos a comentar 3 tipos. El primero, un enunciado universal. Entonces, cuando nos referimos a un enunciado universal, es básicamente, o nos estamos refiriendo, a un enunciado universal se refiere a una propiedad que se cumple para todos los valores en alguna categoría. Todos los valores, todos los objetos, mejor dicho, siendo suficientemente general, en una categoría. Y bueno, quizás esa descripción quedó un poquito elevada y no es suficiente para tocar tierra, pero quizás con este ejemplo es un poco más notorio a los tipos de enunciados a los que nos referimos. Por ejemplo, si yo dijera, todo número positivo
es mayor que cero. Entonces, aquí estoy hablando sobre una propiedad que es ser mayor que cero y estoy diciendo que se cumple para todos los objetos dentro de esta categoría que es ser un número positivo. Entonces, este es un enunciado universal, que por cierto, puede o no ser falso. O sea, en este caso sabemos que es verdadero, pero si yo aquí hubiese cambiado por negativo, seguiría siendo un enunciado universal, aunque sea falso. Entonces, que sea verdadero o falso realmente no interesa en todavía. Lo que nos interesa es la forma de plantearlo. Y es que aquí estamos asegurando que todos los objetos en esta categoría de número positivo cumplen esta propiedad. Entonces podemos decir que toda persona, por ejemplo, tiene una madre. Aquí no estamos hablando de matemática, pero sí es un enunciado universal. Porque estamos hablando de los objetos que caen dentro de la categoría persona y la propiedad de tener una madre. Entonces, estos son un par de ejemplos sobre enunciados universales. Y así podemos extendernos. Eso es un poco parecido a algo que enseñaron en programación 1, las tablas de verdad. Correcto. Y es de hecho una pequeña introducción hacia eso, porque lo que vamos a ver en lógica está relacionado con esa parte. Pero sí, tiene toda la razón. Estos, como vamos a ir viendo más adelante, es lo que se suele conocer como proposiciones, las cuales pueden tener un valor de verdad en específico. Pero sí, en efecto, por esa vía vamos. Entonces, bien. Otro tipo de enunciado que se suele encontrar comúnmente en matemática es un enunciado condicional. Entonces, estos enunciados condicionales se refieren o se refiere a una propiedad que se cumple si la condición impuesta se satisface. Y de nuevo, podemos ilustrarla con un par de ejemplos para tocar tierra en cierto sentido. Y pues podemos decir, por ejemplo, si llueve, entonces el cielo está nublado. Este es un enunciado en el cual se refiere a la propiedad de que el cielo está nublado. ¿Qué ocurre siempre que la condición se satisfaga? En este caso sería que está lloviendo. Pues si lo queremos un ejemplo un poco más relacionado con matemática, podríamos decir que si un número es impar, entonces se puede dividir por 2. O entre 2. De nuevo, como aquí no estamos haciendo ningún juicio de si esto es cierto o no, entonces lo puedo escribir. En sí, solamente para ilustrar. Aquí yo estoy diciendo, si un número es impar, entonces se puede dividir entre 2. Estoy hablando de la propiedad de dividirse entre 2. Ocurre si se cumple la condición de ser un número impar.
Ese es un enunciado condicional. Y pues, de nuevo, igual que todos estos que hemos escrito, pueden ser verdaderos o no. Entonces, pero como ya había escrito tres ejemplos que sí son verdaderos, entonces quería poner uno que en realidad no lo fuese. Bien, entonces, es básicamente tiene una estructura establecida con este sí, entonces, pero vamos a ir viendo en la medida que entramos en la parte de lógica, que no es la única forma de cómo representarlo. Y de hecho, si revisan esta parte o esta sección en el libro, usted, creo que en esta sección ya se empieza a ver unas pequeñas variantes. Por ejemplo, es común en el, valga la redundancia, en el lenguaje común, en lugar de decirlo así, podemos decir, si llueve, el cielo está nublado. Sí, omitiendo este entonces. Pero sabemos que va intrínseco, pero lo omitimos algunas veces en el lenguaje común. Entonces, eso, como al final de cuentas, la matemática, los enunciados matemáticos se expresan con palabras. Entonces, al final de cuentas, es común que simplificaciones en el lenguaje cotidiano se transfieran a simplificaciones en el lenguaje común dentro de las matemáticas. Entonces, bueno, básicamente, esto es lo que entendemos por un enunciado condicional. Igual, como esta parte de esta primera semana es más que todo introductoria, por decirlo así, vamos a familiarizarnos con los conceptos que nos vamos a ir encontrando durante todo el periodo. Entonces, no es tan necesario, por decirlo así, dominarlos. Es lo ideal, claro, pero no es esencial todavía. Es como una semana de introducción a qué es lo que vamos a hacer. Y pues, así vamos conociendo un poco más toda la maquinaria que vamos a ir utilizando. Y pues para terminar y que no nos agarren las cuatro y salir un poquito temprano, vamos a hablar del último tipo de enunciado, que es el enunciado existencial. Y pues este tipo de enunciados indica que hay por lo menos un objeto vamos a ver, creo que me están no, comentando que video. Okay, voy a dejar de compartir y volverlo a compartir para que se arregle. Okay, ahora no. Todavía sigue. Antes de que desconectara estaba la imagen. Ok, entonces déjenme ver. Permítanme. Ok, ¿y ahora? Sí. Sí, se ve. Ok. Vamos a ver. Entonces, el enunciado existencial indica que hay por lo menos un objeto que cumple cierta propiedad. Ahí les pido una disculpa de repente si mi caligrafía de momento está un poquito mala, pues seguramente como les habrá pasado en algún momento cuando llevan un bastante tiempo sin escribir, la letra no sale del todo bien al principio. Entonces, pero voy a intentarla mejorarla en la medida que vayamos recibiendo clases. Pero esta es la descripción de un enunciado existencial. Este tipo de enunciado nos dice que esta propiedad se cumple por lo menos para algún objeto determinado. Por ejemplo, si yo digo
hay un número primo. Que es par. Si no recuerdan de momento que sería un número primo, igual no se preocupen, que en la medida vayamos avanzando en la clase, vamos a retomar todas estas nociones de teoría de números y aritmética que quizás se vieron en algún momento. Así que, bueno, por eso no hay problema. Pero este, en esencia, este sería un enunciado de tipo existencial, porque está afirmando que hay un objeto, en este caso hay un número primo, que cumple cierta propiedad, que en este caso es ser par. Por ejemplo, si yo digo, hay un, o vamos, voy a poner, voy a formularlo diferente. Yo digo, existe un planeta que alberga vida. Entonces, aquí estoy afirmando que existe este objeto que cumple esta propiedad. Aquí podría ponerme yo, o sea, cuando digo el objeto, pues digo un planeta, pero de hecho puedo agregarle más propiedades, por ejemplo. Que diga, alberga vida y no es la Tierra. Por decir un caso. Ahí estoy, sigue siendo una sola propiedad, pero ya está compuesta por dos partes. Y ahí ya estoy tocando un poquito de terreno de lo de la otra semana, que es componer o ir agregando propiedades para formar una nueva. Pero si ya llevaron programación, por ejemplo, esto es lo que se suele conocer como una conjunción. Entonces, y eso solo como un pequeño spoiler, por decirlo así. Entonces, estos son un par de ejemplos de enunciados de tipo existencial. Y claramente, hay enunciados que están fuera de estos. Si yo digo, por ejemplo, la Tierra es plan. Si yo digo eso, por ejemplo. En teoría no cae dentro de ninguna de estas categorías, ¿verdad? No estoy afirmando algo para todo un grupo de objetos. No estoy diciendo nada con ninguna condición. Tampoco estoy diciendo que hay algún lugar o hay algo, un objeto que cumpla cierta propiedad. Simplemente estoy diciendo que este objeto o sea, básicamente estoy diciendo que esto, la Tierra, es plana. Entonces, definitivamente pueden haber enunciados que no caigan de ninguna de estas categorías. Y suele suceder también. Pero los que vale la pena mencionar en este primer acercamiento son estos de aquí. Puesto que, solo como comentario, Franklin, los trazos realizados en Zoom son visibles por todos, así que para que vamos a ver si se pueden listo. Entonces bueno, básicamente estos tres tipos de enunciados no son los únicos, sino que son los más importantes porque tienen su implementación, por decirlo así, muy especial dentro de matemáticas. Sobre todo, para no andarme con tantos rodeos y terminar ya, básicamente todo teorema, todo resultado en matemática, se hace mediante alguna de estas tres. La gran mayoría se establece mediante una de estas tres tipos de enunciados. Y pues el tiempo me va a terminar dando la razón cuando vayamos desarrollando la clase y van a ver. Vamos a escribir teorema tal y va a decir
que se cumple para todos los elementos en una categoría, o que si esto se cumple, entonces se cumple lo otro, o que existe un objeto que cumple la propiedad que estábamos dando. Van a ir viendo ustedes que en la medida desarrollemos la clase, todos los resultados van a circular alrededor de estos tres tipos de enunciados. Sin embargo, hay enunciados que pueden estar fuera de ellos, como por ejemplo este. Entonces, por el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Igual, estén revisando constantemente el campus porque... ¿Sí? ¿Y si un enunciado nunca se cumple, en qué categoría entra? Ok, y si no... Que sea imposible que se cumpla. Ok, bueno, es que igual, el enunciado no establece en esencia si algo se cumple o no, o sea, si algo es verdadero o no. Solo es cómo se dice. O sea, ya vamos a entrar en detalle la otra semana cuando hablemos sobre si algo es verdadero o falso. Pero, o sea, si algo nunca puede ser verdadero, es decir, siempre es falso, dentro del contexto de lógica se conoce como una contradicción. Pero bueno, ya vamos a ir entrando más en detalle en la medida que entremos en la parte de lógica. Pero sí, en ese el enunciado no lo categorizamos a partir de si es verdadero o no. Solamente es el enunciado como esté redactado. Bueno. Sí. ¿Las clases dónde las estarás subiendo? ¿Siempre el campus? Sí, lo que hago yo es que una vez termina la clase, tengo que convertirla, la subo a YouTube y luego pongo el enlace en el campus virtual en el transcurso del día. Gracias. Listo, entonces, bueno, siempre estén pendientes del campus virtual, sobre todo esta primera semana, porque voy a estar actualizando con varias cosas. Y de igual manera, siempre que tengan alguna duda, recuerden que pueden hacerlo por correo o por mensaje privado en el campus. Y dentro de los siguientes días voy a estar colocando un foro también. Porque si su pregunta es, por ejemplo, sobre algún ejercicio, yo puedo responder en, sería mejor que se hiciera en el foro, porque así si alguien más tiene pregunta de ese ejercicio, entonces puede ver la respuesta que yo le dé a usted. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ir platicando, pero en esta primera semana el campus va a estar en constante movimiento, por decirlo así. Entonces, por hoy vamos a terminar y pues les deseo una feliz tarde. Vamos a continuar mañana. Vale, gracias. Buenas tardes. Buen día, Ali. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Vemos.